Pero la verdad es que no me queda mucha tela. Y además, la reina quiere que le haga un traje nuevo. Ojalá estuviera aquí mi amigo Marco Polo. ¿Quién es Marco Polo? Marco Polo es un mercader de Venecia que siempre viaja por la ruta de la seda hasta llegar a China. Y que a través de sus viajes y vivencias, que siempre escribe en sus libretas, me han enseñado muchas cosas. Pero sobre todo Marco Polo es el que me trae toda la seda para hacer los trajes a la reina. ¿Seda es lo que hacemos nosotros los gusanitos? ¡Polo! Claro, por eso se llaman los gusanitos de seda. Marco Polo. Marco Polo, amigo mío, qué alegría verte. ¿Qué haces por aquí? ¿No estabas en la ruta de la seda? Sí, pero como el arte de magia, ha venido Sergio Amar a verme. Es gran mago del bosque y me ha dicho que tenías algún problema. He decidido venir a ayudarte. Ya sabes que los amigos estamos para ayudarnos. Es que tengo un gran problema. Dime, ¿qué problema? No tengo ni seda ni tampoco ideas. En esto una cosa llamada que se llaman fallas y parecen monumentos con vida propia. Pero no les gustan que se llamen monumentos, se llaman fallas y se hacen en Valencia. ¿Fallas? ¡Qué gente más rara! Mira, por ahí viene la mariposa del lago de cristal. No hay mejor remedio para la tristeza que el amor y una sonrisa. Con Sergio Amar todo irá como la seda. Y bueno, voy a explicar un poco las fallas. Este año vamos a seguir un poco la dinámica que seguimos siempre. Son fallas para niños, aunque tenemos a veces temas un poco densos que por decir, los niños se van a liar, se van a buscar un poco la parte didáctica y que puedan sacar alguna conclusión o algo divertido. La falla lleva por lema con la seda y todo empieza en un taller de indumentaria. Hay una indumentarista que está preparando el traje más importante para Carlota y Pablo, que este año tienen el año más importante, fallero. En la parte de delante se explica un poco los exponentes de la seda en Europa. Por un lado está Italia, Valencia y Francia. Italia tuvo muchas relaciones con Valencia, comerciales, y gracias a eso Valencia en el siglo XIV, estoy enrollando un poco, pero bueno, en el siglo XIV se crea la ruta de la seda valenciana. Y luego en el siglo XV se crea el barrio de Vinités, el oficio más importante de la ciudad será el de Y buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial para todos, y en especial para mí, la presentación de bocetos. Hoy, por fin, descubriremos lo que será la viva imagen de nuestra falla para el ejercicio 2020. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Sergio y a todo su equipo por superarse con este proyecto y por conseguir con este boceto despertar más de 300 sonrisas. Y sabemos todos que cuando ya tenemos niños y niñas, que hoy os habéis vestido y habéis preparado esta pequeña obra teatral que nos acerca con gran ilusión a la que va a ser nuestra falla infantil. Este año vamos a tener un nuevo artista fallero y a mí me hace mucha ilusión que sea Sergio Amar quien haya diseñado y esté modelando una falla tan bonita como esta, con una temática basada en la seda. Sergio, este año esperemos que disfrutes con la falla.